Plata. Hay mucha preocupación. La noticia no es nueva porque tiene algunos días y ha llamado la atención. Monos que se escaparon. Lo nuevo es que no aparecen. Son monos que están dando vuelta por la ciudad y no se saben dónde se metieron. A la par, están investigando un posible sabotaje en el zoológico de la ciudad. Sus jaulas permanecen vacías. Se trata de 3 ejemplares tití pincel y un miriquina. En total son 4 los monos que desaparecieron del zoo local. Pero sin dudas, lo que más llama la atención es esto. El hallazgo de agujeros en varias jaulas. Justo aquí, donde señala el cuidador, en un lugar casi imperceptible y prácticamente cubierto por una planta. Había un pequeño orificio en el alambrado de una de las jaulas. En realidad la guardia que recorre el predio verificó que había un agujero abajo de una de las rejas, se llamaron enseguida los cuidadores y bueno, ve el cuidador al ingresar, ve que falta un ejemplar, pero recorriendo los otros lugares que son linderos también a las jaulas, corroboran que hay también un agujero en cada una de las jaulas y falta un ejemplar de cada uno de los lugares. En tanto, las autoridades del zoo temen por la vida de los monos. Pero estos animales viven con una temperatura continua, que están dentro de los recintos, porque son de climas cálidos, y si se escaparon tranquilamente en un día que haga frío, que fue el martes también que hizo frío, se pudieron haber muerto, o ser presa de alguna ave rapaz, porque en estos momentos están con pichones. Por la manera en la que aparecieron los alambres cortados, se cree que actuaron varias personas, que lo hicieron de manera veloz y con herramientas adecuadas. Sin embargo, ninguna hipótesis está descartada. Dentro de una de las hipótesis, también que hayan hecho el agujero y que se hayan escapado los animales o que haya pasado alguna situación con el público, que también, porque esto está a la vista, como ustedes ven, del público que pasa, que si lo encontraron afuera lo pudieron haber agarrado. Las hipótesis son todas, es decir, no descartamos ninguna y la policía está en investigación, revisando también las cámaras de seguridad del predio y del lindero al parque. ¿Son los monos capaces de romper el alambrado para escapar? ¿O la fuga estuvo planificada por alguien que les abrió sus jaulas rompiendo los alambrados? Todas estas preguntas, aún sin respuestas, están siendo investigadas por la policía.